Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. En el marco del dictado de la Diplomatura Superior en Educación Especial y Discapacidad, se dictó un seminario sobre alteraciones neurofisiológicas del desarrollo en la Escuela para la Innovación Educativa. Dedicado a la discapacidad, la vida universitaria es el único resorte que debemos tener los argentinos para mejorarnos, para ser los mejores, para formar una élite intelectual de servicio a la sociedad. Sí, comencé desarrollando lo que es el sistema nervioso central y periférico, dándole una noción de la anatomía. Después hablamos del desarrollo de las funciones neurológicas en el primer año de vida, desde el nacimiento y antes del nacimiento. Después tomamos temas como defecto de atención, autismo, epilepsia y trastornos del aprendizaje, específico del aprendizaje, trastorno del lenguaje. La Escuela de Emprendedores de la UNCE trabaja en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santiago del Estero, desarrollando módulos de capacitación. Las jornadas se planificaron para microemprendedores que recibieron subsidios destinados a emprender pequeñas empresas. Festejando de alguna manera que podemos seguir desarrollando nuestro modelo de capacitación para microemprendedores de Santiago del Estero y poder compartir lo que venimos trabajando desde hace tiempo. En particular, contentos con el gobierno de la provincia que cuenta con nosotros, por un lado, y por otro lado, con que apoya a los microemprendedores desde ahora, desde una óptica que lo va a acompañar de manera continuada para que el emprendedor de este microcrédito alcance su objetivo, que vendría a ser tener un negocio sustentable. Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo de Santiago del Estero estamos muy agradecidos con la Escuela de Emprendedores por haber aceptado esta propuesta de capacitar a estos 25 emprendedores que recientemente la gobernadora y el ministro han hecho entrega de estas ayudas para que ellos puedan cumplir con sus objetivos de emprender, de poner en funcionamiento una pequeña empresa, ¿sí? Le estamos dando mucha importancia porque queremos generar puestos de trabajo en Santiago mediante estos microemprendimientos.